Saludos Puerto Rico, bienvenidos al Pique de Falú, información útil para tu diario Vivir en esta revista. La información que usted ha hecho ya su favorita. Gracias por estar con nosotros. Estamos a través de la señal de Tiva, Televisión, el 8, el 8 grande y toda su cadena. Yo soy Luis Enrique Falo. Nos puede seguir a través de las redes sociales en Facebook. Entra a darle like o me gusta a la página, dependiendo tu configuración, y podrás seguirnos. Hay noticias, comentarios, información, orientación, vídeos de cosas que ocurren en el programa y fuera del programa. Así que entra, síguenos en Facebook eh, dándole like o me gusta a la página y también a través del Twitter, arroba Luis Enrique Falú. Gracias por estar con nosotros, señoras y señores. De inmediato la bienvenida a la directora de la Oficina de Ética Gubernamental, la licenciada Zulma Rosario. Bienvenida al programa. Eh, saludos, gracias por sintonizarnos y gracias por permitirnos llegar a sus hogares. Vamos a comenzar eh, de inmediato, licenciada Sulma Rosario, preguntándole sobre la información. De eh, una queja, una denuncia anónima que llega a la Oficina de Ética Gubernamental que está relacionada al designado secretario del Departamento de Hacienda, eh, Juan Zaragoza. U ¿Usted recibió en su oficina eh, una, una queja anónima sobre el particular? Eso es correcto. ¿Qué plantea esta queja? Bueno, básicamente el planteamiento, yo no me lo sé de memoria, pues normalmente cuando eso llega a la oficina, lo que yo hago ¿Mm? con, es que son muchos es inmediatamente referirlo al área de investigaciones y procesamiento de la oficina. Y ese planteamiento está en el área correcta de la oficina para que los abogados investigadores hagan su primera evaluación, que es la evaluación para determinar si tenemos jurisdicción eh, en primera instancia, porque la persona es una de las personas que sobre las que la oficina puede expresarse. Y número dos, si en efecto lo que se plantea es una potencial violación a la ley de ética gubernamental. Una vez se rebase ese primer, esa primera evaluación, entonces, si en efecto eh, cumple con los dos parámetros, entonces pasa a una investigación de campo, donde se entrevistan personas, donde se buscan documentos para poder corroborar que lo que se está planteando en efecto es cierto. Si eso ocurriese, el próximo paso sería entonces la presentación de una querella. La querella, como he dicho en varias ocasiones, es un documento público, o sea que está accesible al pueblo de Puerto Rico a través de nuestra página eticapr.com en el área de fiscalización bajo, el, pará, bajo el, el parámetro de quejas y resoluciones. Así que si llegó, ya está referido, los abogados están evaluando y una vez ellos hagan esa evaluación se determina si proceden a una investigación sobre dicho planteamiento. La información que hay es que se alega de que Juan Zaragoza eh, obtuve información eh, privilegiada sobre eh, otras compañías, ¿verdad? Eh, competidoras, eh, información referente a sus cuentas con el Departamento de Hacienda, lo que lo ponía él en una posición ventajosa a él y, obviamente, a la compañía para la que trabaja, versus la, la competencia. Bueno, pues eso es el planteamiento y eso es sobre lo que la oficina va a indagar una vez rebasa el primer crisol. Vamos a explicar nuevamente eso porque uno ve los titulares, ¿verdad?, licenciada Solma Rosario, de estas informaciones, y el titular dice, este, querella ante la Oficina de Ética Gubernamental eh, al designado secretario de, de Hacienda, pero lo que llega primero es la queja, ¿verdad? La Oficina de Ética eh, investiga esa queja, busca información sobre esa queja y obviamente busca sustentar eh, para poder radicar una querella. O sea, el primer paso es recibir la queja y analizarla. Yo valido... ...exactamente todo lo que acabas de decir... ...muy bien... ...eso es lo que hace... ...la oficina de ética recibe la queja o el planteamiento... ...evalúa... ...y si determina que hay jurisdicción... ...entonces pasamos al próximo paso que es la investigación... ...una investigación de campo... ...donde se entrevistan potenciales testigos... ...donde se acopia documentos que puedan verdaderamente eh, sustentar... Eh, ...lo que es la alegación y luego de que eso ocurra... La oficina entonces determina si procede o no la presentación de una querella. Y la querella es lo que es un documento público. ¿Cuánto tiempo eh, se toma el proceso de investigación de, de esa queja? Eso depende de muchos factores. Eh, a veces cuando uno piensa que el, ¿verdad? que el asunto ante nosotros es un asunto complicado o complejo. Se dilucida más rápido y cuando pensamos que es un asunto sencillo se torna complejo. Así que no hay forma de poder determinar con anticipación cuánto tiempo toma el proceso. El proceso toma lo que se requiere para poder eh, determinar si en efecto hay base para erradicar o no una querella. ¿Cuán rápido se investiga esa queja? Y le estoy preguntando esto, licenciada Solmar Rosario, porque en este momento que estamos hablando, Juan Zaragoza. No es funcionario público, es un contratista del gobierno que ha sido designado para ocupar la silla de la Secretaría de Hacienda. ¿Tiene la Oficina de Ética Gubernamental jurisdicción sobre esta persona en este momento que no es funcionario público? Si lo vemos desde un punto de vista simple, la respuesta debiera ser sí, pero también la oficina, la ley de ética establece... Claramente que un servidor público también pudiera ser un contratista bajo unos parámetros específicos que están est expresados en, en, en el área de definiciones de la ley de ética gubernamental. Nuevamente invito al público a que pueda verla con sus propios ojos en la ley 1 de 2012 y está en nuestra página de internet eticapr.com. O sea, ¿hay contratistas del gobierno que, se, que la Oficina de Ética tiene jurisdicción sobre los mismos? Sobre algunos contratistas hay unos parámetros muy específicos. No es cualquier contratista. Y obviamente, pues usted vaya y busca la información en la oficina de ética, ¿verdad? En, en la página de internet. Eh, a, a prima facie, ¿ese es el caso de Juan Zaragoza? A prima facie, lo que hay es una, un planteamiento que llega a la oficina eh, y que la oficina, a través de su área de investigaciones, esté evaluando. Eso Yo es lo que puedo decir. También podría ocurrir otra situación de que. El Senado confirme a Juan Zaragoza como secretario del Departamento de Hacienda y, y entonces ahí validan más la jurisdicción. Si no fuera el caso que como contratista ya la tienen. Bueno, yo no quiero anticipar esa evaluación porque es una evaluación que tienen que hacer nuestros abogados y para ello tienen que buscar información veraz de, de esto que se pudiera eventualmente convertir en una investigación. Así que anticipar algo es. Estamos entrando en el, en el campo de la especulación. Y a mí nunca me ha gustado especular nada. La oficina es una oficina seria, es una oficina que hace sus evaluaciones como Dios manda y cuando terminemos esa evaluación pues determinaremos si efectivamente existe una jurisdicción y luego entonces pasamos al segundo plano que es si procede o no una investigación porque lo que se plantee en efecto pueda ser una violación a la ley de ética gubernamental. Es bien importante saber que todas las quejas que llegan, ¿verdad? O los planteamientos que llegan a la oficina de ética, todos son atendidos. O eso es así. No tomamos este, de forma liviana lo que nos trae el pueblo de Puerto Rico, bien sea una persona ¿verdad? de carne y hueso, puede ser un anónimo, puede ser a través de las redes sociales, puede ser un parte de prensa. Eh, para nosotros es importante, por pues eso es lo que yo llamo en Arroyo Habitual el pie forzado. Si no tuviéramos el beneficio de que el pueblo de Puerto Rico nos traiga información a la oficina, sería muy difícil para nosotros eh, el poder hacer nuestras investigaciones. Claro, hay otras fuentes de información. La oficina del Contralor es una fuente de información. La auditoría interna que hacen las agencias también es fuente de información. La información que nos compartimos los miembros del Grupo Anticorrupción también es fuente fidedigna de información. Pero la mayor parte de las investigaciones de la oficina nacen de un ser humano, de alguien que está ante la oficina, una, una preocupación le planteamiento, le queja y que la oficina entonces cuando le evalúa pues puede determinar si en efecto existe causa o no para erradicar una querella y encontrar un, un servidor público. Le planteo eso porque a veces cuando la gente escucha de que la queja vino de forma anónima le tratan de, de restar validez eh, a la queja y aún en la historia ha habido un sinnúmero de casos verdad que se han reportado desde el anonimato y luego cuando se investiga se, se ha descubierto que en realidad era lo que se estaba planteando. Lo interesante de las, de las quejas anónimas es que normalmente nos dan mucha información y nos dicen, mire, esta persona tiene este conocimiento o esta área tiene este conocimiento o alguna persona tiene acceso a los documentos. O sea que normalmente las quejas anónimas traen mucha información valiosa para la oficina. Y, obvia, y obviamente la que, persona que está dando la queja anónima en cierto... ...de cierta manera, de cierta forma... ...lo que está tratando de protegerse... ...de evitar represalias... ...porque sí, obviamente sí. Tiene, tiene conocimiento... ...sobre la información. Eso es así, muchas veces la persona... ...luego de que la oficina comienza... ...su proceso de investigación... ...normalmente es una persona... Que, ...a la que la oficina eventualmente llega... Y, ...y lo dice, mire yo soy la persona... ...que traje el planteamiento... ...pero tenía mucho temor... ...y la oficina entonces pues lo, lo va preparando... ...para que pierda el temor... ...porque ser testigo en un caso... ...es un deber... Eh, porque si no, la corrupción jamás se va a poder atajar. Nosotros tenemos que ser valientes y en esa valentía también estriba el, el, ¿verdad? el miedo que uno puede tener de tener una situación ante la consideración de la oficina o de cualquier otra agencia, pero tenemos que superar ese miedo para nosotros poder en verdaderamente atajar el problema de la corrupción en Puerto Rico. Definitivamente que es un problema sumamente serio. Cada día que pasa estamos viendo cómo siguen cayendo en las redes de las autoridades eh, aquellos que quieren meter la mano en, en el erario. Y, y, qué, y qué bueno, fíjese, qué bueno, porque la gente está viendo una actividad bastante fuerte en ese sentido, de luchar y tratar de erradicar la corrupción, a pesar de que los entes fiscalizadores también están siendo atacados de cierta manera o de cierta forma cuando le están... Recortando los recursos para poder llevar a cabo su trabajo. Sin duda, por eso es que ustedes me han visto a mí pelear como gata boca arriba, Este, esos recortes que no tienen sentido, porque el presupuesto de la Oficina de Ética es un presupuesto pequeño, la oficina es una oficina de 130 seres humanos, servidores públicos, y tenemos una gran responsabilidad, nuestra jurisdicción es sobre 200 mil servidores públicos. La gente casi siempre se fija en la persona de más alto nivel. Uh -huh. Pero nunca podemos perder de vista a la persona de primero o de segundo nivel porque muchas de esas personas cometen violaciones a la ley de ética y actos serios de corrupción. Ya hemos hablado aquí, por ejemplo, de un caso bastante reciente que le impusimos una multa de 801 mil dólares a un servidor público del Fondo de Seguro del Estado que se echó en el bolsillo sobre 400 mil dólares de los pacientes del fondo. Y eso era una persona, un data entry. Tampoco era una persona de, ni, ni siquiera sí. supervisorera. O sea que nosotros no podemos estar pendientes solamente a lo que yo llamo los cocorocos. Tenemos que estar pendientes de todos los servidores públicos. No sí. importa la función que realicen. Déjeme hacer la pausa. Vamos a regresar en breve con más del pique de Falo esta revista de información que tú has hecho tu favorita aquí en la televisión local. Regresamos en breve.